Nosotros siempre hemos cuestionado el fallo, siempre lo vamos a cuestionar cómo sigue la pena. Al final viene siendo una pena como de 14 años, como lo habíamos establecido nosotros, más alta que lo que le pusieron a los de los hospitales móviles, ¿verdad? Sin embargo, vamos a darle lectura detenidamente a la sentencia para utilizar el recurso de casación. Recuerde que doña Rosa fue absuelta por 3 delitos de malversación de caudales públicos con una sentencia con calidad de firme. Son los mismos hechos de la apropiación indebida. Por lo tanto, eso es inaudito que se condene a una persona por los hechos que ya fueron absueltas anteriormente. Y en cuanto al delito de fraude, también lo cuestionamos porque no aprobó y ni se va a aprobar de la lectura de la sentencia que eso sean fondos públicos. Eso va a ser una maquinación que me imagino habrá hecho el juez ponente, una elucubración, porque es materialmente imposible que lo puedan probar. De hecho, ese fue uno de los motivos de casación que planteamos anteriormente y que quedó establecido, porque no existe una conexión entre el presupuesto de la República con el dinero que estaba en esas cuentas, que es en dólares. Por lo tanto, sí tenemos motivos de casación suficientes para plantear el recurso extraordinario. ¿Tiene 20 días para hacerlo? Sí, a partir de mañana empieza a contar el plazo para presentar el recurso de casación. Como les he expresado, hay bastantes violaciones, ¿verdad? Una de ellas es que se le impuso la prisión preventiva cuando tenemos 3 resoluciones que establece que el máximo de duración de la prisión preventiva que le establecieron a la señora Rosalena estaba vencido. Entonces, ¿cómo se le volvió a poner la prisión preventiva? Los jueces alegan de que ellos tienen alguna jurisprudencia al respecto y eso es falso, porque cada caso es distinto. Y en este caso, la prisión preventiva se ha vencido y tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional que así lo establece. Sin embargo, ya el contexto de la sentencia es el que nos interesa ahora. Eso es lo que vamos a cuestionar. Hay motivos suficientes para presentar los motivos que argumenten el recurso de casación y eso es lo que vamos a intentar, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de salud de la ex primera dama? ¿Qué sabe de ella? Pues mire, ella sigue en una situación difícil. Obviamente se mejora, pero ella es una situación muy crítica. Pues recuerden que no es fácil la situación que ella ha sufrido, no solo ella, sino que toda su familia. Pero sin embargo, ella es una mujer que está intentando salir de esta crisis, está poniendo ese empeño, pero no creo que sea fácil para un ser humano estar en estas condiciones. Se le cambia una medida cuando no se podía cambiar legalmente. Como les digo yo, aquí va a caer la responsabilidad de cada quien de la manera en que cómo aplica la ley, ¿verdad? No, eso no es, es un hecho notorio para todos ustedes, como que nosotros hemos venido de una sentencia de 58 años a una sentencia de 14. Entonces vamos nosotros viendo los cambios en ese sentido y que tenemos un recurso de casación que nos respalda en nuestra tesis y que tiene unos argumentos que fueron declarados firmes. Eso es lo que no ha entendido este tribunal. ¿Cómo califican este juicio ustedes? ¿Consideran de que hubo injerencia política? Porque en otros casos hemos visto que muchas personas salen liberadas, les dan sobreseimiento definitivo. Sí, es que este caso es muy particular, ¿verdad? Aquí hubo una hazaña en contra de la señora Rosalena que no se puede discutir, que no se puede dejar a hechos construidos, ¿verdad? Porque este tribunal, como he referido anteriormente, va a ser material. ¿Construidos por quién? Pues construidos por los fiscales, construidos por inclusive por la propia organización que estaba combatiendo la corrupción. Me pregunto yo, ¿cómo puede construir usted un caso en el cual no puede demostrar que los fondos utilizados sean fondos públicos? ¿Quién no sabe cómo se aprueban los fondos públicos? Pues en el presupuesto general de la República. Ahí es donde están. Y la señora lo que manejó fueron dólares. Explíqueme la fórmula mágica, cómo ese dinero que supuestamente debía venir a casa presidencial y entregado a la primera dama se convirtió en dólares.
porque las secretarías de Estado ni de Casa Presidencial manejan en dólares. Pregúntenle a los designados cómo les entregan el dinero que ellos manejan en sus oficinas, se lo dan en cheque y ellos lo depositan en cuentas personales. Así es como funciona, porque es gasto corriente. Y si no saben ellos qué es gasto corriente, gasto inversión, ni las normas presupuestarias, van a cometer este tipo de errores que cometieron este tribunal. Entonces, ¿ustedes creen que hay algún tipo de persecución en este momento? Es que no sé cómo llamarlo. Yo lo que le puedo decir es desde el punto de vista jurídico. Es inconcebible que no se pueda entender las normas presupuestarias. Pregúntenle a la abogada Rixi Moncada, ella les dio una cátedra de lo que era la Caja Única del Tesoro Nacional. Entonces, si ese Tesoro Nacional está en lempiras, que así lo describe los gastos, ¿cómo es que ella manejaba dólares? Porque la cuenta y esos 94 millones que ellos hablan son dólares, no son lempiras, porque ella gestionaba directamente con organismos internacionales y con países de amigos las donaciones que se le entregaban a ella, no al Estado de Honduras. ¿Y por qué el Estado reclama lo que no le pertenece? En todo caso debe reclamar, si existió alguna irregularidad, es el donante, no el Estado de Honduras. Porque para que usted lo sepa, toda donación que le entregan al Estado de Honduras debe ser aprobada por el presupuesto de la República y integrado a la Tesorería Nacional. Esa es la norma presupuestaria, eso es lo que dice la ley. ¿Y en el caso de las multas que tiene que devolver el doble del dinero que supuestamente sustrajo? Mire, esa sentencia cabe con todo. La última la palabra la va a tener el Alto Tribunal de Justicia, que es la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso es una sentencia únicamente definitiva. Recuerde que ya tenemos una sentencia firme, absolutoria. Y si a ella se le absolvió, ¿de qué se le absolvió si se le está condenando hoy? Me pregunto yo si son los mismos hechos. Pero ella tiene una sentencia absolutoria, firme. ¿De qué se le absolvió? Entonces, ahí es la incongruencia del Estado al impartir justicia de esta manera.